Recorriendo junto al subsecretario de Higiene del municipio de la ciudad de Resistencia para poder chequear el trabajo de enterramiento que se está realizando en el vertedero final de los residuos sólidos urbanos de la ciudad. Trabajo que tenemos en vista a poder completar, así como lo ven ustedes en este sector, con el tapado correspondiente, aparte del enterrado y todo lo que representa en importancia para la recuperación ambiental. Van a quedar distintos niveles de suelo, pero como ustedes pueden observar, completamente tapado y a su vez también con la visión de poder acercar vegetación para que vaya consolidando los terraplenes que luego de haber enterrado los residuos pueda tapar los mismos a partir de un protocolo que se realiza con los equipos que tenemos trabajando permanentemente aquí. Pensar en la cuestión ambiental es muy importante. No se puede simplemente depositar los residuos, sino trabajar con una cuestión ambiental para que de esta manera podamos recuperar el predio, se pueda destinar también a actividades recreativas y de esparcimiento en el futuro, una vez que tenga la vegetación, la consolidación. Ustedes pueden observar que ya con la tapada de tierra el propio olor no es tan fuerte porque eso genera una situación ambiental favorable, así que bueno, es lo que pretendemos, realizar un buen trabajo, que ambientalmente la afectación sea lo mínimo posible y tener un protocolo de intervención que verdaderamente sea el adecuado. Hemos logrado regularizar todo lo que es el saneamiento de este predio. Mucho tiempo se trabajó con un sistema donde no se foseaba, que para nosotros es un sistema muy importante para hacer el entierro de todos los residuos urbanos. El procedimiento correcto es hacer fosas de 50 metros de longitud por 4 metros a 4 metros y medio de profundidad, donde se hace la descarga de todos los residuos, después eso llega a una altura ya sobre el nivel de suelo de otros 4 metros, 4 metros y medio, o sea que un total tenemos 9 metros acumulados de basura, que después, como ustedes están viendo, se hace el tapado con tierra para que nuevamente surja la vegetación sobre el terreno y de esa forma en distintos niveles queda saneado, digamos, el predio de deposición final.